Lancio al Cinema Adriano di Roma del film Il commissario Torrente di Santiago Segura, un regista che con questo suo commissario, giunto al quarto episodio, sta riscuotendo un successo folle. Si parla infatti di 5 milioni di spettatori. Segura, cos'è che piace tanto al pubblico? Che lo spettatori tuvieran un exorcismo e pudieran reírse de lo que en la vida real les desagrada o les parece chocante. ¿Qué impresión le hace hacer números como 5 millones de espectadores? Pues muy, muy gratificante, es muy agradable, mucho mejor que hacer 10 espectadores o 30 espectadores. Para mí, yo prefiero siempre 5 millones, si fueran 10 preferiría aún así más. ¿Cuánto tiempo emplea para escribir y pensar en el subjeto? Bueno, el primer torrente tardé 6 años en escribir. No, sí. no es que estuviera bien, sino que yo soy muy lento. Pero luego ya fui haciéndolo más rápido y bueno, yo creo que en un año puedo tener el guión y luego las películas se ruedan en 2 meses. ¿Usted se divierte cuando lo roda, cuando lo escribe? No, sufro mucho, es como un parto. Disfruto cuando ya tiene un gran éxito y triunfa. Gracias al director Segura, que es un director muy, muy exitoso. Sí, gracias al director, que soy yo también. Sí, claro. Por eso estoy encantado. Además, llego a la misma hora al rodaje, es muy disciplinado el actor, el director es muy simpático, o sea, siempre hay una gran coordinación. Y si no nos gusta el guión, lo cambiamos. O sea, es perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias mille. ¿Cómo es nata la idea para todo? Bueno, siempre me han atraído los perdedores, ¿no? Los losers, la gente así que no tiene. Me parece un personaje cinematográfico más atractivo de interpretar que, por ejemplo, Clark Kent, Superman. Superman es aburrido, ¿no? De interpretar, ¿no? Porque es un poco con un rizo aquí que va así y tal, que siempre, no sé. Bueno, ahora creo que lo va a hacer la próxima Superman Atormentado, eso será mucho más interesante para el actor. Voy a seguir. Sí, a me siempre sono stato attratto dalle figure un po' dei perdenti, penso che siano i personaggi più divertenti, più interessanti da portare sullo schermo. Fare Superman sempre col suo sorrisetto così perfetto, non penso da interpretare sia un po' noioso. Adesso magari con la figura del Superman più tormentato forse sarà più interessante. La gente que no es consciente de lo que es. O sea, Torrente, por ejemplo, piensa que es guapísimo y que es muy atractivo. Entonces entra en un local y piensa que le están mirando porque es atractivo, no porque hable alto y porque huela mal, no. Piensa que es grande. A mí eso me parece muy... Ese tipo de individuos son graciosos. A me diciamo, piace anche la gente che non ha nessuna consapevolezza di sé, ad esempio Torrente si sente bellissimo, si sente pieno di fascino, se entra in un locale tutti lo guardano, uno pensa che lo guardino perché piace, perché è bello e non perché magari puzza o per gradevole. Me di cuenta che queste cose che a priori nos molestan, ¿no? Come questa gente así che pues, è molto eccessiva, al tipo che no, Torrente non le querríamos tener de marido de nuestras hijas o de vecino, porque es un tipo desagradable, es como Homer Simpson, ¿no? Pero es divertido, o sea, verle en la pantalla. Entonces pensé que era una especie de exorcismo, todo de lo que no te puedes reír, porque no, o sea, un tipo fascista, machista, alcohólico, no es gracioso, pero en la vida real, en la pantalla es donde realmente te puedes reír y es un ejercicio de exorcismo, de exorcismo. Estoy intentando aprender italiano por si la película va bene, ya vuelvo y con Torrente 5. No es una amenaza, ¿eh? No. Sì, mi sono reso conto che quando c'è qualcosa, qualche elemento di disturbo, ad esempio persone eccessive che hanno degli eccessi, Torrente ad esempio nessuno vorrebbe vederlo come il marito di nostra figlia o vederlo come vicino di casa, però tutto questo elemento che ci disturba nella vita reale poi diventa molto divertente quando lo vediamo sullo schermo, diventa una forma di esorcismo, lui che è alcolista, machista, fascista. E tutte queste cose che sono veramente sgradevoli da vedere messe sullo schermo e ci consentono di riderne e di liberarci. Adesso io sto imparando l'italiano perché spero di tornare in Italia con Torrente 5. Tanti, cioè, adesso lei ci citava un fumetto, come è evoluto dal primo film al quarto questo personaggio? Quali
insomma, evoluziona e pensa al futuro. Io mi sento un poco come... como un bambino, como un niño pequeño que le dan juguetes, ¿no? Entonces, cuanto más éxito ha tenido la película, me han dado más juguetes. O sea, cada película de Torrente ha duplicado el presupuesto de la anterior. Entonces, eso es, básicamente ese es el cambio, porque es un blockbuster, una película que ven millones de personas, pero es totalmente brutal. O sea, por ejemplo, aquí han tenido que cortar algunas cosas, pero porque yo disfruto en España haciendo estas cosas, como son como gamberradas. Mi sento un po' come un bambino che gioca con i suoi giocattoli a cui hanno il successo ha garantito un maggior numero di giocattoli, quindi dal primo al secondo poi c'è stato un raddoppiamento del budget e quindi più disponibilità. Questo è stato il grande cambiamento. E diciamo che Infagna è un blockbuster, però anche con aspetti anche brutali. Qui hanno tagliato alcune scene, però alcune cose hanno dovuto tagliarle, però a me piace introdurre anche delle mascalzonate, delle azioni un po' virulente.